Hola a todos, familia, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Como sabéis, tenéis todas mis redes en la descripción, junto con el link a mis directos y también a mi comunidad de Discord, donde sois todos bienvenidos a la Free to Premium, donde contaréis de todo, tanto referente a Tower of Fantasy como a otros videojuegos y también sorteos, tanto para Tower of Fantasy como para el resto de videojuegos. Cuanta más gente seamos en YouTube, más sorteos iremos trayendo para la comunidad, así que si os gusta el contenido, agradecería una buena suscripción y un buen like, que como digo siempre, ayuda muchísimo y es totalmente gratis, es simplemente darle a un botoncito. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero recordar que a partir de mañana empezaremos a tener las segundas recompensas de todos estos eventos que nos estuvieron prometiendo con lo de la, con lo del lanzamiento global, de lo que sería Tower of Fantasy, porque mucha gente se está preguntando dónde está esa multi tan famosa, ¿vale? Esa multi que nos iban a dar de lo que serían pues los deseos promocionales. Ya sabéis, los deseos que sirven para tirar en este caso a Némesis o a personajes que tengamos a futuro. Entonces, ¿dónde está todo esto? Como sabéis, si le damos a lo que sería el regalito de evento, tenemos una cosa que se llama lado a lado, que así ha sido traducido a lo que sería pues el español, ¿vale? Y aquí nos dieron tanto lo que sería pues este cubo, que es una montura, como esta primera multi dorada que todo el mundo yo creo que ya ha tirado, todo el mundo ya ha conseguido esta recompensa, salvo que en verdad empieces a jugar pues estos días o inclusive hoy, es raro que esto ya no lo hayas obtenido, ¿vale? También todo el mundo ya hemos podido llegar a obtener lo que sería pues nuestra caja SSR, ¿vale? O a lo mejor ya estáis a punto, pero casi todo el mundo ya ha podido tenerla, o la tiene en la mochila, o ya la ha canjeado, y ya tiene a su personaje nuevo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo vendrá todo eso que vendría con todo el tema de lanzamiento? Pues aquí tenemos la solución, ¿vale? Vamos a empezar a ver más recompensas a partir de esta segunda semana de juego. Como sabéis, este juego salió del martes a lo que sería el miércoles. Entonces, a partir de mañana, que justamente es martes, vamos a poder reclamar esto de aquí, ¿vale? Que nos dice, segunda semana de lanzamiento, Soldier to Soldier ronda 2, que permite obtener 10 núcleos rojos. Es decir, se supone que a partir de mañana, o inclusive hoy, cuando ya estáis viendo lo que sería pues el vídeo, aquí esto se nos va a quitar. Bueno, aquí lo pone, ¿vale? Un día y 21 horas, es decir, pasado mañana se nos quitará esto y se nos pondrá el lado a lado versión 2. Es decir, le pondrán aquí un palito, será la versión 2. Y aparte de lo que sería pues una nueva interfaz a lo mejor, ¿vale? Pues nos pondrán aquí lo que es la multi de color roja, ¿vale? La promocional, que la podréis conseguir. Y si queréis, podéis tirar al banner promocional. Mi recomendación es una cosa con el banner promocional. Ya os dije que hasta que no tengáis 120 núcleos rojos, no os van a garantizar 100% el personaje, porque como sabéis, cuando tenéis 120 tokens de estos de color rojito, podéis comprar directamente lo que sería el personaje. Entonces, lo suyo para garantizarse 100% al personaje es tener 120 núcleos rojos. Pero si queréis jugaros un pite hasta llegar a 80 adelante, porque podéis comprar estos núcleos rojos con lo que sería pues los cristales oscuros, y es el mejor método para lo que sería pues utilizar eficientemente vuestros cristales oscuros, solo comprar núcleos rojos, no compréis ni núcleos amarillos, ni vitalidad por encima de la primera compra, ni nada de eso, ¿vale? Los núcleos rojos, o sea, los cristales rojos, son para núcleos rojos, ya está, no tiene más, ¿vale? Así que, para que lo sepáis. Y una cosa importante de este banner, ¿vale? Porque como nos van a dar tantas tiradas, mucha gente se está preguntando de si estos tiros, ¿vale? Se conservan para el siguiente banner promocional, y si le dais a más información, justamente aquí lo pone, ¿vale? Si no te toca lo que sería un arma SSR y por ejemplo no llegas a la tirada 80, es decir, que por ejemplo estás como yo, que estás en la tirada 60 de 80, se transferirán al siguiente evento. Es decir, yo me voy a ir con estas 60 tiradas al banner de Claudia, que es el siguiente personaje promocional. Entonces, os la podéis jugar si queréis, ¿vale? Pero que sepáis que solo asegurado va a ser después de esas 120. Y si no, si queréis llegar al 80, ya sabéis que es un 50-50. 50 de que os toque Némesis o 50 de que os toque el resto de personajes que ahora mismo están en el permanente, que os puede alguno gustar o os puede alguno no gustar. Entonces, os la jugáis. Es full gambling, ¿vale? De 50%, y es lo que hay, ¿vale? También seguiremos recibiendo más recompensas a partir de la tercera semana. Esta semana que viene es la segunda semana y recibiremos esos 10 núcleos rojos. A partir de la tercera semana tendríamos el entrenamiento del ejecutor que te da pues 2 núcleos rojos más, ¿vale? La cuarta semana, que ya nos iríamos
hasta dentro de bastante tiempo, tendríamos el evento Wrath of Thrive, que te permitirá adquirir otros 6 núcleos rojos, ya tendríamos 8, y los últimos 3, es decir, un total de 21 deseos rojos, serán repartidos a lo largo de este mes, ¿vale? Semana 2, semana 3, semana 4 y ya en el segundo mes de lanzamiento. Entonces, sí, van a venir las recompensas que estaban comentando, pero no van a venir tan pronto como nosotros a lo mejor queríamos, pero esto sí que lo avisaron, ¿vale? Pero como mucha gente lo está preguntando, porque mucha gente está a puntito de llegar a lo que sería pues ese pity del promocional, se está preguntando de dónde narices, ¿vale? ¿Dónde está esa multi que estaban prometiendo los de Tower of Fantasy? Pues van a venir en las siguientes semanas. Vamos a tener que ir con un poquito de cautela. La cosita interesante también es que para Nemesis solo vais a poder reclamar lo que serían 12 deseos rojos, porque aquí, como estáis viendo, se va exactamente en pues lo que sería 16 días el banner. Entonces, vamos a poder optar tanto a estos 10 como a lo que serían pues estos 2, y si me apuráis, a lo mejor a estos 6. Estos 3 ni de coña, ¿vale? Estos 3 núcleos rojos no creo que lleguen a lo que sería el tiempo que le queda al banner. Pero a lo mejor estos 12 están seguros, ¿vale? Y estos 6 puede ser. Es decir, tenéis que contar que en las siguientes 3 semanas, bueno, medio, pero puede que lleguemos o puede que no, ¿vale? Es que los tiempos van a estar muy, pero que muy pillados. Entonces, contar que tenéis entre unas 12 y unas 18 tiradas para lo que sería este banner. Aparte de todo lo que vosotros compréis con el tema de los cristales oscuros, seguramente podáis llegar a lo que sería un pite y jugárosla, ¿vale? Pero ya sabéis que os puede salir mal y es lo que hay. La suerte pues determina ciertas veces que pues te van a salir las cosas o no, ¿vale? Yo para todo ese tipo de cosas os recomiendo una cosita, ¿vale? Y es básicamente seguir a la cuenta oficial de Tower of Fantasy en lo que sería Twitter. Porque aquí van poniendo todos los eventos, cómo se van a repartir, siempre viene con un link, que tú básicamente entras en ese link y lo ves todo bien explicadito, las fechas de cuándo van a ser los eventos, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, esto mismo, ¿vale? Que estáis viendo que básicamente simplemente por jugar a Tower of Fantasy os están dando un mes, ¿vale? Un mes free de lo que sería pues Discord Nitro, cosa que es una oferta bastante interesante porque el Discord Nitro suele costar unos 5 dólares, 5 euros, y aquí Tower of Fantasy simplemente por entrar os lo están dando gratis. Entonces, adelante, hacerlo, reclamarlo y utilizar ese Discord Nitro en el Discord que más os guste. Si queréis que sea el mío, pues adelante con ello. Pero, como veis, aquí siempre están poniendo todo lo nuevo que va a venir. Entonces, seguirlo. Si no tenéis Twitter, pues intentad seguir su grupo de Facebook, ¿vale? Que también nos lo han puesto dentro del propio juego. Nos han puesto la opción, ¿vale? De seguirles y demás, ¿vale? A ver si lo puedo llegar a encontrar. Pero esto es importante, ¿vale? A ver si lo encuentro. Bueno, aquí tenéis lo del evento temático, de reclamar la oferta de Nitro, ¿vale? Simplemente entrando a lo que sería, pues, eventos, evento temático y reclamar la oferta. Luego también estaba por aquí el tema de seguirlos, ¿vale? En algún sitio, ahora mismo no me acuerdo dónde era, ¿vale? Pero que sepáis que existe, que simplemente es seguirlos tanto en Facebook como creo que también en su Discord oficial, ¿vale? Una cosa así. Hacerlo porque ahí salen los anuncios de los eventos, de cómo se van a distribuir las recompensas, ¿vale? Pero que sepáis que a partir de un día y 21 horas tendremos ya la tirada de color rojo, que yo creo que es una de las cosas que más está esperando la gente, ¿vale? Así que tampoco seáis impacientes, que esto me ha preguntado mucha gente, ¿dónde está esa tirada? Que no la han prometido, que son unos estafadores y tal. No es así, ¿vale? Simplemente que viene con la cautela y, como digo, hacer un cálculo de que entre 12 y 18 tiradas rojas vais a tener a por Nemesis. Después se va el banner y ya el que venga, Claudia, Cobalbi, lo que quiera, pues los desarrolladores de Tower of Fantasy. Pero bueno, simplemente un recordatorio de que se vienen nuevos eventos y que aparte de esas bolitas de color rojo seguramente tengamos muchas cosas más, entre lo que sería pues cristales oscuros y demás. Se van a inventar un montón de cosas porque el lanzamiento ha ido bien y seguramente lo que quieren los desarrolladores es llevar más allá el juego y seguir puseando todo ese tipo de publicidad buena, ¿vale? Que le están dando al juego, así que seguramente venga un montonazo de cosas free to play para todo el mundo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido entretenido y os ha ayudado, ¿vale? Para aunque sea aclarar unas cuantas dudas, dejadme una buena suscripción y un buen like que ayuda muchísimo, totalmente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estéis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.